Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Ya estoy aquí. Bueno, vamos a trabajar esta tarde con ustedes lo que habíamos dejado pendiente el día martes. Este es el ejercicio que tenemos, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, solo para retroalimentar, ya habíamos llegado en sacar lo que son el valor de bloques, habíamos sacado el valor de YI.K, el YIJ punto, ahora nos falta el Y.J punto, es lo que nos falta. Entonces, voy a borrar este cuadro, esto solo para retroalimentar lo que habíamos visto el día martes. Ahora, ¿cómo vamos a sacar los datos de Y.J. punto? Recuerde que, solo para ponerlos en contexto, necesitamos conseguir Y y JK, ¿eh? Eso es lo que dijimos. Entonces, nosotros tenemos que sacar los datos de ¿cómo se llama? Y punto punto, también existe Y punto J punto y Y punto punto K. Esos son los datos que nosotros tenemos que sacar. ¿Sí? Estos son los datos. Ya tenemos el de Y punto punto, ya tenemos el de Y punto punto K, ahora nos falta el de Y punto J punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo sacamos esto? O sea, que lo que queremos que miremos hoy, ¿cómo lo sacamos? Para eso tenemos que hacer un cuadro auxiliar. Y ese cuadro auxiliar, ustedes vayan comparando, yo borré aquí porque no tengo espacio, pero ahí vayan comparando ustedes. ¿Qué es entonces el dato de Y punto J punto? Y el YI punto punto, que es el otro que no habíamos sacado, ¿no? Sí, pues, ya habíamos sacado el YIJ punto, o sea, YIJ punto, ya lo tenemos. Ya tenemos el YI punto K. Ahora nos falta ¿qué? Nos falta el Y punto J punto. Y también nos falta el Y y punto punto. ¿No? Es lo que nos falta. Entonces, ¿cómo sacamos esto? ¿Cómo lo sacamos? Esto para que ustedes lo tengan la referencia. ¿Cómo lo sacamos? Hay que hacer un cuadro. Y ese cuadro es para la doble entrada. Así se llama. Tabla de doble entrada. Para la interacción. Y ese cuadro de doble entrada, ¿cómo lo construimos? Entonces lo vamos a construir. Primero vamos a poner las densidades y luego los distanciamientos. No, el método, mejor dicho. El método y las densidades arriba. Entonces aquí vamos a poner densidades. Y aquí para abajo, el método. ¿Sí? Entonces, yo aquí pongo boleo y aquí en densidades, ¿qué pongo? De 15, de 20 y de 25. Ah, no, 25, 35 es.
25 y 35. Bueno, estas son las densidades de kilogramos por hectárea. Igual kilogramos por kilogramos. Y kilogramos por hectárea. Bueno, esas son las densidades que estamos evaluando. Entonces, si yo tengo tres densidades y tengo también tres métodos, tengo el boleo, ¿sí? Al boleo, con un distanciamiento 17 centímetros. Entonces, cuadrado. Y 34 centímetros cuadrados. Entonces podemos hacer un cuadro. Bueno. Y empezamos a buscar los datos en el cuadro anterior. Recuerden ustedes que en el cuadro anterior tenemos al boleo al 15 kilogramos por hectárea. Entonces buscamos la sumatoria de Y y J punto de ese dato. Por ejemplo, 15 kilogramos al boleo, voy a buscar en el cuadro anterior dónde está 15 kilogramos al boleo y sumo todas las repeticiones y me da 186.5, y eso es lo que pongo aquí. ¿Sí? 186.5. Eso está en el cuadro anterior. Búsquenlo. Va. Busco el de 17 centímetros cuadrado al 15. 17% al 15 de densidad. Sumo todo, me da 169.3. Eso está en el otro cuadro anterior, chicos. Búsquenlo ahí. Ahí está. El otro, si busco el de 34 centímetros con 15 kilogramos, me da 173. Eso está en el cuadro anterior. 173.2. ¿Sí? Para ubicarlo es fácil. Busquen 25 kilogramos. Bueno, vamos a hacer 25 kilogramos, pero al boleo. Ah, 25 kilogramos al boleo. Entonces me voy hasta el final de eso, porque voy a tener que sumar todas las repeticiones que hay. ¿Sí? Entonces al final tengo un dato. Ahí me da 184. ¿Sí? El otro me da 180. 180.6. El otro 179. 6. Y lo de 35 kilogramos también lo voy a sacar. No, 30, sí, 35 kilogramos por hectárea. Y me da aquí 200.
punto 6, 161, punto 6, 179, punto 2, ahí estamos. ¿Dieron dónde sacar ese dato? Esos datos están en el cuadro anterior. ¿Se dieron cuenta dónde estaba? ¿Sí? ¿Alguien no lo ubicó? Yo borré el cuadro anterior porque no tengo espacio. Pero ustedes ahí tienen ese cuadro. Entonces, ese cuadro, de ahí sacamos esto. Solo que pusimos densidades y método. Entonces, esta es la, por eso se llama tabla de doble entrada para la interacción, porque aquí se cruza 15 kilogramos por boleo, 15 kilogramos por 17 centímetros cuadrados, 15 kilogramos por 44 centímetros cuadrados. Entonces, aquí es la interacción. Entonces, ¿qué resultados me va a dar a mí? El resultado que me va a dar aquí, aquí es, aquí me va a dar Y y punto punto. Es la sumatoria de esto. Sumo estos 6, por ejemplo, punto 6 por, más punto 5 para mí es punto 1 y llevo 1. 6, 10, 11. Y 1, 8, 8, 16, más 1, 17, llevo 1, 2, 4, 3, 4, 5. A mí me da 571.1, la sumatoria de todo el boleo, ¿sí? Aquí me da 511.5. Y abajo me da 532. Igual hago aquí para abajo, pero ¿cuál es el dato que me da aquí? Ahora sí, es el Y.J. Y ese me da 529, 544, 541. Y me da una suma aquí de 1614. Punto 6. Y este es el Y, punto, punto, punto. Este. Y tiene que cuadrar con el del anterior cuadro. Si esto no cuadra con el anterior cuadro que tenemos, está mal. Tiene que cuadrar. Este dato tiene que ser exacto con el cuadro anterior. Entonces, ya tenemos los valores de Y, punto, J, punto. Ya tenemos los valores de Y y punto punto, que sería esto. ¿Sí? Estas son las interacciones. ¿Sí? Estas son las interacciones entre A y B. Entonces ya terminamos el cuadrito o la tabla de doble entrada. ¿Estamos claros ahí, chicos? ¿Vamos bien o ya estamos perdidos? Una pregunta, los 1614.6 es lo de Y punto punto, ¿verdad? Exacto, Y punto punto. Ahorita son tres puntos, podríamos ponerle. Y punto punto punto. Porque estamos sacando IJK. Entonces, en el cuadro anterior, ¿se recuerdan ustedes? Cuando sumamos los bloques, cuando sumamos todos los métodos con las densidades en el cuadro anterior, nos dio 1614.6. En este otro cuadro nos tiene que dar la misma. Si no nos da la misma, algo hicimos mal, algo no sumamos bien. ¿Estamos claros? Por eso puse Y punto 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 aquí porque son tres puntos. Normalmente son dos, pero en este caso son tres. Entonces, Y, punto, punto, punto. ¿Estamos? Tengan los dos cuadros. Yo no puedo tener aquí porque no tengo espacio. Tengan ustedes los dos cuadros y comparen. Tienen que dar esto. Y esos dos cuadros nos va a servir ahorita para hacer los análisis. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sacamos la F de corrección entonces?
La f de corrección es lo primero que vamos a calcular acá. Vamos a calcular la f de corrección. Es la f de corrección va a ser igual a y punto 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 al cuadrado dividido a b. No, por r. R por a por b. Da lo mismo si lo pongo así o el orden de los productos no al orden de los factores no altera el producto. Link. R a b. Link, disculpe. Sí, dígame, dígame, dígame. En 544, sí. A mí me da 544.2, no sé si es así. Ah, sí. Sí, que igual en 541 es punto 4. Exacto, muchachos. Miren, pues. Me comí los decimales. 529, ese sí está bien. 571.1. 511.5. 530. Ahí sí, ya cuadra, vamos ya. Perdonen ese inconveniente, no pude copiar bien los decimales. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el y punto 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 al cuadrado? Sería 1614.6 elevado al cuadrado dividido. ¿Cuántas repeticiones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 repeticiones en el cuadro anterior. Vamos. Sería 4 por A. ¿Cuánto es el valor de A? 3. ¿Y cuánto es el valor de B? 3. ¿Sí ves? Es A. 3 por 3. A ver cuánto nos da. Calcule. Yo porque no tengo mi calculadora aquí, no lo encuentro. ¿Cuánto les dio? Inge, a mí me dio 72.414.81. Exactamente, así me dio a mí también. No sé si a todos les dio así. Entonces vamos a poner aquí arriba nuestro F de corrección porque eso nos va a servir. ¿Sí? 72.414.81. ¿Alguien no le dio así? Me lo puede decir, por favor. Vayan haciéndolo, porque si no lo vayan haciendo. Ya después van a tener dudas de dónde salió esto, cómo y por qué se hizo así, ¿sí? Vayan haciéndolo, por favor. Bueno, vamos a dar este espacito para hacer los cálculos. Bueno, para la andeva, empezamos calculando los bloques, ¿vamos ya? Así está nuestro cuadro. Regresemos a nuestro cuadro de fórmulas. Sí, bloques está ahí, ya ni tratamientos, ya ni lo calculamos, ¿sí? Y aquí en lo que es bifactorial, ya tratamientos, ya no lo calculamos. Y ustedes preguntan, ¿y por qué? Porque tenemos la interacción, y la interacción nos va a decir todo lo que tiene un tratamiento. Entonces, ¿cuántos tratamientos hay? Hay
Cuando es un bifactorial, pongan atención en esto, chicos, porque puede ser que sea pregunta de examen. Recuerden que la otra semana tenemos examen de segundo parcial, ¿va? Empieza el lunes, termina el viernes. Ya posiblemente ya mañana temprano vamos a publicar el horario de examen. Bueno. Escuchen. ¿Por qué no es necesario que nosotros calculamos en un bifactorial los tratamientos? ¿Por qué no va en la ANDEVA? ¿Por qué tenemos que empezar con bloques? Sencillo. ¿Se recuerdan ustedes que para calcular los tratamientos de un bifactorial, qué es lo que multiplicábamos? Multiplicábamos un factor por otro, el número de tratamiento de un factor por el número de tratamiento del otro. ¿Cuántos factores tenemos de cuántos tratamientos tenemos de este factor de las densidades? Hay tres. ¿Cuántos tratamientos tenemos de este factor que son métodos? Hay tres. Si yo multiplico 3 por 3, me da 9 tratamientos. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Hasta ahí, eso es lo que nosotros sabíamos. Eso es lo que nosotros hacíamos. Incluso ustedes ya sacaron 100 en el examen parcial pasado por hacer esos cálculos, ¿sí? Cuando hay dos factores, si fueran tres factores, entonces nosotros multiplicaríamos tres, o sea que el primer factor por el segundo y por el tercero. Pero en este caso solo hay dos, entonces multiplicamos los números de los tratamientos del primer factor por el número de tratamientos que tiene el segundo factor. Ese es el número de tratamientos que tenemos. Hay nueve. Cuando yo estoy estudiando bifactorial, esos 9 tratamientos, ¿a qué se traduce? Se traduce en 9 interacciones que son los que están acá. O sea que yo, al estudiar las interacciones de un bifactorial, automáticamente estoy estudiando los tratamientos de un bifactorial. Entonces, en la ANDEVA, ¿para qué voy a poner tratamientos si los tratamientos están en las interacciones? O sea, que aquí en un bifactorial, los tratamientos se convierten en interacciones. ¿Estamos claros ahí, chicos? Por favor, pregunten. Por favor, pregunten si no me entienden. Porque esto puede ser pregunta de examen. Pongan mucha atención. ¿Podría repetir otra vez, Dick? Disculpe. Bueno, vuelvo a repetir otra vez. ¿Por qué en una ANDEVA de un bifactorial no es necesario que aparezcan los tratamientos? Porque en un bifactorial los tratamientos se convierten en las interacciones. O sea que los tratamientos son las interacciones. ¿Estamos? Si yo quiero ver si hay significancia o no hay significancia en un tratamiento, me voy a las interacciones. ¿Hay significancia en las interacciones? Sí. ¿No hay significancia en las interacciones? Pues no hay. ¿Estamos claros? Porque las interacciones ahora son los tratamientos. Por eso nosotros vamos a estudiar, ahorita vamos a empezar con los bloques, no vamos a empezar con los tratamientos, sino que vamos a empezar con los bloques. ¿Por qué eliminamos los tratamientos? Porque estaríamos haciendo exactamente lo mismo que estudiar las interacciones. Ahora sí. ¿Están claros? ¿A alguien no le quedó claro? Si alguien no le tiene claro, no se preocupen en preguntar. Bueno, dicho esto,
que es muy importante, entonces nosotros empezamos a calcular, por eso no vamos a empezar con tratamientos, como se acuerdan ustedes cuando hacíamos Andeva, tratamientos, bloques, hileras, columnas, ¿se acuerdan? Eso hacíamos, ahora no. Ya no vamos a empezar con tratamientos, vamos a empezar con bloques. Entonces, bloques. ¿Qué dice la fórmula en nuestro cuadro de fórmulas? Nos decía que, primero, no tengo espacio acá, pero vamos a, ¿dónde lo pongo? Primero empezamos con grados de libertad. ¿Cómo calculamos el grado de libertad de bloques? ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Dice que repetición es menos 1. Entonces, la repetición es menos 1. ¿Cuántas repeticiones tenemos? Tenemos 4. ¿Menos 1? ¿Sería? 3. ¿Sí? Seguimos con los bloques. Suma de cuadrados. ¿Qué dice la fórmula? Dice que la suma de cuadrados de bloques es y punto punto k al cuadrado partido ab menos f codo. Entonces, vamos a nuestro cuadro grande, el anterior, donde están los y y punto k. No, y punto punto k. Entonces, ¿dónde están esos y punto punto k? Aquí no va a estar. Es la que está, es donde están los bloques. ¿Se recuerdan que hicimos una suma hasta abajo? Ahí me faltó ponerle en el cuadro grande. Corrijan ahí en el cuadro grande. Donde dice bloques, ¿se recuerdan? Tienen ahí su cuadro. Donde terminan los métodos, donde dice parcela grande, entonces abajo puse bloques, ¿se recuerdan? Entonces sumamos todos los bloques, donde está 416.7, 417.6. Esos datos son los que pertenecen al Y punto punto Y punto punto K. Es la sumatoria del bloque. ¿Lo encontraron? Aquí no está en este cuadro. ¿Lo encontraron? ¿Alguien no lo encontró? Ahí donde dice bloques, en el cuadro que copiamos, el que borré antes de esta. Hasta abajo, aquí había puesto bloques. Esos datos son los de... Son los de bloques. Y esos son los de Y. Punto, punto, K. ¿Estamos claros? Entonces... Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahí aparecen 4 datos, son de los 4 bloques. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahí aparece, si ustedes ven ahí, ahí aparece 416.7, ¿sí? Y esto lo elevamos al cuadrado, más, ahí aparece 417.6 elevado al cuadrado más 383.1 elevado al cuadrado y más, son 4 repeticiones, ¿no? Son bloques. Las repeticiones son bloques, 397.2. Al cuadrado. Hagamos esta suma, chicos. Elevemos al cuadrado cada uno, cada uno.
Y todo esto lo divido entre qué. Dice la fórmula, lo divido entre AB. ¿Sí? Entre AB. ¿Y qué es el valor de A? Es 3 por B, que es 3. ¿Sí? Y el resultado de este, le resto la F de corrección. Ya les di cómo sacarlo. Elevado esto al cuadrado, dividido 3 por 3, que sería 9, menos el F de corrección, que sería 72.414.81. A ver cuánto les da. Y que a mí me dio 92.09. Exactamente, 92.09. A mí también me da así. Entonces ya tenemos el de los bloques. Miren, aquí lo que cuesta un poquito es sacar, ¿cómo se llama? Sacar la suma de cuadrado y ahí lo demás. Es más fácil, solo es de dividir, dividir, dividir y ya. Sacando bien esto. Ahora vamos a ver lo de del factor A. Según nuestra ANDEVA, vamos a ver el factor A. Y para sacar el grado de libertad del factor A, ¿qué nos dicen? Es A menos 1. ¿Eh? ¿Y cuánto es el valor de A? 3 menos 1. Entonces sería 2. Es fácil. Ahora, ¿dónde sacamos la suma de cuadrados? ¿Qué dice la fórmula? De la fórmula dice que la suma de cuadrados de A es sumatoria de Y, Y, punto, pum. Aquí no lo tengo. Ah, ya está. Y, Y, punto, punto. Al cuadrado dividido RB. Repeticiones por B. Bueno, este es YI punto punto. Aquí sí lo tenemos en este cuadro. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos estos al cuadrado, 571.1 al cuadrado, 511.5 al cuadrado, y está el cuadrado. Y este lo dividimos en qué? Según la fórmula, lo dividimos entre RB. ¿Cuál es el valor de R? 4. Repeticiones. R es repeticiones. B, ¿cuántos tiene B? Tiene 3. 3 por 4, 12. Entonces, esta sumatoria de la elevación esto al cuadrado, le dividimos entre 12 y le restamos F de corrección. ¿Cuánto les dio? Esas metodologías ustedes ya lo saben, solo es de aplicar la fórmula. Ya. ¿Cuánto les dio? A mí me da 152.81. ¿Así les dio a ustedes? Sí, Lick, me dio lo mismo. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué nos sigue según nuestra tabla de ANDEVA?
Parcela grande. Según la fórmula, parcela grande es A por R menos 1. A por R. ¿Cuánto valor tiene A? Tiene 3. R tiene 4. 3 por 4, 12. Menos 1. Entonces, aquí nos toca poner 11. Ahora la suma de cuadrados, ¿dónde lo sacamos? Dice la fórmula. Es sumatoria de y punto k al cuadrado. Aquí no lo tenemos. Lo tenemos en el cuadro grande. Es la sumatoria de todos los. De todos los, ¿cómo se llama? Las repeticiones de cada método. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes que después de cada método ahí aparece parcela grande, ¿va? La sumatoria de esos, parcela grande. La sumatoria del otro son 9 datos. Uno, no más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Esos 12 datos, ubíquenlo en el cuadro grande. Ahí donde dice parcela grande. Entonces, esos 9 datos, elévenlos al cuadrado. O sea que empezamos con el primero que aparece ahí, 149.5 al cuadrado, después 147.8 al cuadrado, después 137.6 al cuadrado, y así, hasta llegar al último que sería 130.9 al cuadrado. Y la fórmula dice que solo se divide entre qué. La fórmula dice que solo se divide entre b. ¿Cuánto es el valor de b? 3. Y a eso le restamos la f de corrección. ¿Cuánto les dio? A mí me sale 312.73. Exacto. 312.73. Exacto. Si alguien no le dio así, es porque algo está haciendo mal. ¿Estamos? Seguimos con nuestra andeba. ¿Qué nos toca? Ahora nos toca calcular el error de A. El error de A. ¿Cómo sacamos el grado de libertad? Según nuestras fórmulas, dice, el error de A es R menos 1, A menos 1. ¿R qué valor tiene? 4, menos 1, 3. ¿A qué valor tiene? 3, menos 1, 2. 3 por 2, 6. Así es, ¿va? Pues aquí nos toca 6. Ahora, ¿cómo sacamos la suma de cuadrados? Dice nuestra fórmula que la suma de cuadrados de error es suma de cuadrados de parcela grande menos suma de cuadrados de bloques menos suma de cuadrados de A. Entonces es mucho más fácil. Es la sumatoria de suma de cuadrados de grande menos bloque y menos A. Hagamos la resta. 312.73 menos 92.09 menos 152.81. ¿Cuánto nos da?67.83.
67.83. Muy bien. Entonces ya tenemos A, parcela grande y error de A. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue nuestra andeva? Ahora nos toca calcular B. ¿Cómo sacamos el grado de libertad de B? Según nuestra fórmula, ahí dice B menos 1. ¿Cuánto es el valor de B? 3. ¿Menos 1? 2. ¿Verdad? 2. Ahora, ¿cómo calculamos? ¿Cómo calculamos la suma de cuadrados de B? Dice, la fórmula dice, es la sumatoria de Y punto J punto al cuadrado. ¿Dónde tenemos ese dato? Y punto J punto, ah, aquí están esos datos. 523, 544, 541. Todos estos al cuadrado, ¿dividido qué? Según dice aquí, que se divide entre RA. Las repeticiones serían 4. A es 3, 3 por 4, igual 12. Entonces divide entre 12 y se le resta 72.414. Estos datos son los que se le ven al cuadrado, estos que están aquí. Vamos a ver. ¿Todos lo estamos haciendo, va, muchachos? ¿O solo unos cuantos lo están haciendo? ¿Cuánto le dio? 10.90, Alex, no sé si así sea. A mí me da 10.91. ¿Estamos? Ahora, aquí voy a pasar en este lado. Vamos a sacar el de A, B, grados de libertad y suma de cuadrados. Sé que es los únicos que estamos sacando ahorita. Ahorita sacamos A, B. ¿Y qué dice para sacar el grado de libertad de AB? Dice que A menos 1 y B menos 1. Sería, ¿cuántos tiene A? 3. ¿Menos 1? 2. ¿Cuántos tiene B? 3. ¿Menos 1? 2. 2 por 2, 4. ¿Sí? ¿Y cómo sacamos la suma de cuadrados de AB? Ahora sí. Suma de cuadrados de AB es la sumatoria de Y y J punto al cuadrado dividido R. Pero ¿cuál es ese Y y J punto? Aquí, entonces Y y Y y J. Estos son los datos que están aquí, medio, miren. Miren, observen algo. Esto, sumatorio de estos nos da Y punto J punto. Y la sumatoria de estos nos da Y y punto punto. Entonces, al juntar esto y esto, nos da una dirección, que sería Y y J punto. ¿Y ese Y y J punto cuál es? Es este. Es la interacción, que es exactamente el número de tratamientos, que es lo mismo que los tratamientos. Entonces,
Nosotros vamos a elevar todos esos al cuadrado. 186.5 al cuadrado, por favor. Elevenlo al cuadrado. 184 al cuadrado. 200 al cuadrado. 200.6, mejor dicho. 169.3 al cuadrado. 180.6 al cuadrado. 161.6 al cuadrado. 173.2 al cuadrado. 179.6 al cuadrado. Y 179.2 al cuadrado. Todo eso al cuadrado dividido que solo las repeticiones, que serían R. ¿Cuántas repeticiones tenemos? 4. La sumatoria de estos al cuadrado dividido 4 menos la F de corrección, que sería 72.448. A ver, ¿cuánto nos da la suma de cuadrados? A ver. ¿Quién ya lo tiene? 244.96. 200. No, 44. Algo está mal ahí. Y que eso se resta por ahí. El factor de corrección, ¿verdad? Menos el factor de corrección, hay que restarlo. Es que hay que elevar esto, todos estos al cuadrado, ¿ah? Dividido R nada más. ¿Dividido qué? ¿Cuánto es R? 4. Esto dividido 4 menos 72.414. ¿Ya? Y que a mí me da 244.95. 800. 244. Igual a milic punto 95. Y creo que el problema está en la fórmula. Ah, sí, está mal en la fórmula, muchachos. Permítame. Lo que pasa es que hay que restarle. En la fórmula dice que hay que restarle la suma de cuadrados de A menos la suma cuadrada de B. O sea que ahí están bien, chicos. Solo resten la suma cuadrada de A, que sería 152.81, y la suma de cuadrado de B, que sería 10.91. ¿Estamos claros? O sea que hasta ahí estábamos bien, ¿va? Esto elevado al cuadrado, dividido 4, menos el F-cor, menos el de A, y menos el de B. ¿Estamos? 81.24, Lic. 81. Vamos a ver. A ver si así me salió. Sí, 81.24. Sí, ahí solo hay que restarle el de B y el de A para que nos dé 81.24. Bueno, ¿qué nos toca? Nos toca el error de B. De B. ¿Cuál es el grado de libertad? ¿Qué nos dice la fórmula? La grado de libertad dice que de B es R menos 1, B menos 1 por A. Vamos a ver entonces. R es 4, menos 1, 3. B es 3, menos 1, 2. 2 por 3, 6.
Y dice que por A, ¿cuánto es el valor de A? 3. 3 por 6, 18. ¿Sí? 18. Corroboren ustedes ahí, ¿no? Porque lo estoy haciendo mentalmente. Yo no sé, pero creo que la fórmula es la que está mal, pero yo he escrito que es R menos 1 y por B menos 1 por, multiplicado por A. ¿Va? No sé si es así. Sí, ¿va? Sí. Sería 4 por 3, sería 12, no 16. Vamos a ver, vamos a hacerlo aquí. Dice, la fórmula dice A menos B, no, perdón, R menos 1, B menos 1. R menos 1, B menos 1, todo esto por A. Así dice, ¿va? Va. ¿Cuánto es R? Es 4. Son repeticiones. 4. Menos 1 me da 3. B menos 1. ¿B cuánto es? 3. Menos 1. 3 menos 1. 2. Y ahí llevo la primera multiplicación. Por A, que sería 3. El valor de A es 3. Vamos a hacer. 2 por 3, 6. Por 3, 18. ¿Estamos bien? Sí, gracias, Lick, perdón. No tenga pena. Es bueno corroborar porque si no, de repente nos equivocamos. Vayan atentos ahí, chicos, por favor. Bueno, tenemos 18. Ahora, ¿cómo sacamos la suma de cuadrados? Dice que es muy fácil. Es la suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados del parcela grande menos suma de cuadrados de B menos suma de cuadrados de AB. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Primero, entonces, vamos a sacar el de totales. Entonces, vamos a sacar total. Grado de libertad de total. Nos dice que es A por B por R menos 1. A, ¿qué valor tiene? 3. B, ¿qué valor tiene? 3. Por R, 4. 3 por 3, 9 por 4. 20, ¿qué? No, 36, ¿no? Ajá. 36 menos 1. Nos da 35. ¿Estamos claros? Si alguien no le dio así, por favor, lo podemos explicar, por supuesto. Porque aquí lo estamos haciendo porque asumiendo que ustedes ya saben hacer esto, ¿no? Bueno, nos da 35. Ahora, ¿dónde sacamos la sumatoria? Dice que hay 4 sumatorias. Sumatoria de la sumatoria de la sumatoria de la sumatoria. Dice sumatoria del Y, I, J, K al cuadrado. Sencillo. Agarren el cuadro grande, ¿no? Entonces empecemos con todos los datos, pero menos lo que es parcela grande, ¿sí? Lo que está en medio, menos lo que está en medio. Solo los datos, por ejemplo, las repeticiones de alboleo, las repeticiones de los de 17 centímetros, todos los datos, empezando por 49.5, la primera repetición. Eso lo elevamos al cuadrado, 46.7, elevarlo al cuadrado, el 44.1, elevarlo al cuadrado, todos los datos, menos lo que está en parcela grande. ¿De acuerdo? Ubíquense en el cuadro grande. En el cuadro grande. Y tiene que elevar al cuadrado todos los datos menos lo que dice parcela grande.
Entonces, ¿cuántos datos serían? 1, 2, 3, 4, 12, son 36 datos. Y eso no hay que dividirlo entre nada. Solo se le resta la F de corrección nada más a ese total. ¿Cuánto les dio? 40 les dio, chicos. Nos da 404, 504.67. 504.67. Así es. Ahora, para sacar el error, solo vamos a restar ¿qué? De 504.67 le restamos lo que es lo que nos dio de suma cuadrados totales de parcela grande, que sería 312.73. ¿Sí? También le restamos suma cuadrados de B,
que sería 10.91, y la suma de cuadrados de AB, que sería 81.24. ¿Cuánto les da? 99.79. Vamos a poner 99.80. Ahora, hay algo importante aquí, jóvenes. Pongan mucho atención. Por eso lo pasé aquí arriba para que se vea un poquito mejor. Fíjense ustedes, tuvimos que sacar todo esto porque cada uno de estos servía para calcular el otro, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué sacamos el total? Porque nos servía para calcular el error, ¿sí? ¿Estamos? Igual acá. ¿Por qué tuvimos que sacar de parcela grande? Porque nos servía para calcular lo de la A. Incluso, ¿por qué sacamos el DB? Porque nos servía para calcular parcela grande. Así que todos estos nos sirven. Por eso los tuvimos que calcular. Pero hay algo que quiero que quede claro y es esto. ¿Qué es lo que realmente a mí me interesa? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Realmente qué me interesa? A mí me interesa saber si hay diferencia entre qué. Entre lo que es A, el factor A, ¿qué otro? Me interesa si hay diferencia entre el factor B y si existe o no existe interacción entre todos los tratamientos. Eso. Y ahí el resto es para... Ahora, ustedes se preguntan, ¿y por qué no parcela grande? Si yo calculo de parcela grande, una parcela grande y otra, de hecho, es el mismo A y B. Explico. Si la A es la parcela pequeña, es la más importante, porque aquí estamos hablando de, ¿cómo se llama? Parcelas divididas. Si esta es la más importante, entonces, ¿la B cuál se va a hacer? Va a ser la parcela grande. ¿Sí? Entonces, en la B es donde yo voy a ver si realmente hay diferencia entre una parcela grande y la otra. ¿Sí? ¿Pero por qué puse parcela grande aquí? Porque eso me sirve a mí para calcular nada más. ¿Vamos? Por eso es importante hacer este orden y calcular hasta acá. ¿Pero qué es lo que me interesa a mí al fin? Es A, B y AB. Entonces, a partir de aquí, para ahorrar trabajo, yo ya no voy a calcular el de bloque. ¿Sí? Voy a calcularle, ah, sí, 152.81 dividido 2. ¿Cuánto nos da? A mí me da 76.40. Esta es suma cuadrado. No, cuadrado medio. Parcela grande solo me sirvió para hacer cálculos. No lo necesito. Error, tampoco lo necesito. Entonces, ¿qué más necesito? Necesito. Ah, no, perdón, perdón. El error sí no necesito. Perdón, chicos, perdón. El error sí, porque de ahí lo voy a dividir el que está aquí arriba. O sea que aquí sí lo necesito, porque de aquí voy a dividir este. Entonces, del error sí, 67, solo que no tengo calculadora. Ah, por favor, 67.83 dividido 6. El error sí lo necesito. 16.31, Lic. 30, Lic. ¿11.30, va? El de B, obviamente lo necesito. 10.91 dividido 2. ¿Cuánto nos da? Me da 5.45. El de AB también lo necesito porque es la interacción. Una pregunta. Ajá. Viera que ahí en lo de en la suma de cuadrados
resultado del error de B, a mí no me da la cantidad que usted ¿Cuánto tiene, te me da da una vos? cantidad negativa. A mí me da menos 42.11, porque a los 504 se le tiene que restar la suma de cuadrados de parcela grande, que son 312.73. También se le tiene que restar la suma de cuadrados de A, que es 152.81, y la suma de cuadrados de AB. Vamos a ver. El de... ¿Dónde estamos? En el de... Vamos a ver. El error de B. ¿Así o no? Ajá. El error de B le quitamos suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados de parcela grande. Suma de cuadrados de B es el que hay que restarle, no de A. Y menos el suma de cuadrados de AB. O sea que, ¿qué es lo que le restamos? O sea que de 504.67 le restamos del de parcela grande, que sería 312.73. Le restamos el de B, que sería 10.91. Y le restamos el de AB, que sería 81.24. Vamos a ver cuánto nos da. O sea que todo esto son restas. Esto, esto y esto. 7 menos 3, 4. Menos 1, 3. Menos 3. Me hice bolas aquí. Es que no tengo mi calculadora. Voy a hacerlo aquí en la calculadora. 504. 7 menos. Sí, me da 99.79. Es que usted le restó A, me imagino. Por eso da 152, pero no se resta A, es B y AB. Parcela grande, B y AB. Es lo que se resta. O sea que este es parcela grande, este es B y este es AB. O sea que no se le resta A. Si le restamos A, sí va a dar negativo. Así está la fórmula. ¿Te dio? Sí, lo que pasa es que en la foto que usted nos mandó ahí decía A, entonces por eso fue que yo resté A. Dice A. Sí, ahí decía suma de cuadrados de A. No, es B, B, muchachos. Por favor, háganme favor de corregir ahí. Suma cuadrados totales menos suma cuadrados de parcela grande menos suma cuadrados de B y menos suma cuadrados AB. Esa es la fórmula, por favor. Corrijan ahí si ahí aparece A. ¿Estamos? Bueno, continuamos entonces. El de AB sí necesitamos 81.24 dividido 4. A mí me da 20.31, no sé si así les da a ustedes. Y necesitamos saber el del error también. O sea que, miren, aparte de esto necesitamos el error. O sea que aquí lo que agregamos es el error y también vamos a agregar el error. 99.80 dividido 18. Me da 5.55. Ahora, este, como esto solo nos sirvió para calcular esto, entonces aquí ya no lo necesitamos. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Bueno, vamos a sacar el FC. Bloque no nos lo interesamos. El de A, sí, lo necesitamos. Entonces, ¿dónde lo dividimos? 76.40 dividido del error, que sería 11.30. ¿Cuánto nos da?
A mí me da 6.76. El de parcela grande, ya a ratos no lo estábamos calculando. Igual aquí el error, no lo seguimos. Ahora, el cuadrado medio de B, sí, es 5.45 dividido el error. 5.45 dividido 5.55. A mí me da 0.98. Lo vayan haciendo, por favor. Y el de AB. Noventa y nueve punto ochenta. Veinte punto treinta y uno dividido 5.55 y nos da 3.67 me dio a mí. Y aquí ya no seguimos y tampoco está. El efectado del 5% y el 1%. Vamos a la tabla de A, vamos a poner 2 y el error 6. Vamos a ver. A mí me da aquí 5.14 y es 0.92. Esto no, el de B sí lo necesito. Y el de AB, 2, 3, 3. Y esto. ¿Les dio igual? Corroboren con su tabla, por favor. ¿Alguien le dio diferente? ¿Me avisa si alguien le dio diferente, por favor, jóvenes? Me dio lo mismo, Lick.
Ok. Bueno. Muy bien. A ver, son Gabriel. ¿Qué le ponemos a este, al factor A? ¿Le ponemos un asterisco, dos asteriscos o NS? NS, no hay significancia. ¿Seguro? Sí, porque según el FC 6.76 y el FTAB tenemos 5.14 en sí, como que sí, según la estadística, no hay tanta significancia. Vale, entonces, ¿qué ponemos? ¿NS, asterisco o doble asterisco? NS, diría yo. NS. Perdón, perdón, solo una, una estrellita. Un asterisco, perdón. ¿Una estrella? Aquí nos corresponde. ¿Por qué solo uno? A ver si se tiene que salvar. ¿Por qué solo uno? Porque solo en uno, en el otro que es 10.92 es donde es mayor. Yo diría eso. Ah, bueno. A ver qué nos dice Recinos Gaspar. En B, ¿qué le ponemos? ¿Es NS asterisco o doble asterisco? NS. NS, ¿por qué? Porque el FC no sobrepasa ningún FTAU, ni el 5% ni el 1%. Entonces aquí nos ponemos NS. Vamos a ver quién sigue. Kino. En la interacción AB. ¿Qué ponemos? ¿Asterisco? ¿Doble asterisco? ¿O NS? ¿Está Kino o no? Un asterisco, Lick. ¿Por qué? Porque solo supera el 5% y no al 1%. Excelente. Muy bien. La pregunta es para Mushtuyuk, Ronnie. Sí, Lick. ¿Cuál es la significancia entonces de los tratamientos? La significancia de los tratamientos. Podríamos decirle que el 0.98 es más, no tiene significancia estadística. No, ¿cuál sería el de los tratamientos en este caso? Hablando de tratamientos. Vamos a ver, ¿quién me puede contestar? López Fuentes, Memphis, ¿está? ¿Cuál sería el de los tratamientos? ¿Hay tratamientos o no hay? ¿No? Yo creo que sí hay significancia, pero no alta. Pero ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Los tratamientos dónde están? ¿Hay o no hay ahí? A ver, ¿qué dice Estrada? Solo sería la significancia, Alec, porque solo sobrepasa el 5%. Sobrepasa el 5%, pero ¿dónde está? ¿Cuál es de esos, de ese tratamiento? Sería la interacción entre A y B. A eso voy. Si no tenemos aquí figurado tratamientos, pero ahora tratamientos se transformó en la interacción entre A y B. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara en el examen, determíneme la significancia de tratamientos de un bifactorial, es la interacción de A y B. ¿Estamos claros? Entonces, si yo pregunto cuál es la significancia de tratamientos, sería
solo es significativa, no es altamente significativa, sino que solo es, tiene significancia estadística. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Ahora, ¿cómo serían nuestras decisiones? ¿Cuál sería nuestra decisión para el factor A? A ver qué nos dice Ordóñez Morales. ¿Cuál sería nuestra decisión, Ordóñez? Se rechaza. ¿Se rechaza? ¿Se rechaza qué? La hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula para el factor A. Eso sería nuestra decisión para factor A. Repito. Se rechaza la hipótesis nula para el factor A. ¿Cómo quedaría para el factor B? A ver, Shikai, Axivinak. Se acepta. ¿Se acepta qué? Hipótesis nula. Entonces nuestra decisión va a ser, se acepta la hipótesis nula para el factor B. ¿Estamos? Para el factor B. Ahora, ¿cómo quedaría la interacción? A ver, Choc Matzar. Alias Chiquis. ¿Sí va? Sí. ¿Cómo quedaría la decisión para... La decisión para la interacción AB. Yo diría que se rechaza la hipótesis nula para la interacción entre A y B. Se rechaza la interacción entre la... ¿se rechaza la interacción? Perdón. Se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza perdón. La hipótesis nula. Miren, ve cómo me contagia este. Se rechaza la hipótesis nula para la interacción AB. Así quedaría la decisión. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cuáles serían nuestras conclusiones? Bueno, ¿cuál es nuestro factor A? Regresemos a la, ¿cuál es nuestro factor A? Porque aquí en parcelas divididas, ahí sí tenemos que definir cuál es el más importante y cuál es el menos importante. Porque el más importante es el que va en la parcela pequeña y el menos importante va en la parcela grande. Ahora, en nuestro ejercicio, ¿cuál es el que está para hacer la conclusión? El factor A, se recuerdan ustedes que son rendimientos, ¿no? Rendimiento es kilogramos por hectárea. Y el factor B, ¿qué es? Son los métodos de siembra. ¿Sí? Métodos de siembra. Va. Vamos a ver, ¿cómo sería la conclusión para el factor A? A ver, dígame, de la Cruz, Mejía. ¿Cómo sería la conclusión para el factor A? Permítame. Me dijo que cuál sería la conclusión para el factor A. Exactamente. Pues pienso que sí, vamos a ver. Que sí hay significancia. O sea, que sí hay significancia estadística y que pues vamos a ver, leyendo, dice que sí tiene el rendimiento que decía la tabla. Uh-huh. Sería solamente el... Ajá. Vamos a ver, que nos ayude Appen Tubac. ¿Cómo sería la conclusión para
Para factor A. Diría que si hay significancia en el factor A. Bueno, más o menos, pero miren, ¿cómo deberían de quedar? Les voy a dictar. Bajo las condiciones en las cuales se desarrolló el experimento, esa parte es muy importante, jóvenes. Esa parte es muy importante. Porque es bajo las condiciones en las cuales se desarrolló el experimento. Es importante poner esa parte, ¿sí? Bajo las condiciones en las cuales se desarrolló el experimento, existen diferencias estadísticas significativas. Existen diferencias significativas en el rendimiento de forraje verde entre el rendimiento de forraje verde. Ah, no, perdón. No es forraje verde. Así, ¿ah? ¿Eh? Es forraje verde. Ah, sí, 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 tiene razón. Me equivoqué yo aquí. Entre los rendimientos de forraje verde. Solo hasta ahí podríamos ir. Otra conclusión. No existe significancia estadística de rendimiento entre los entre las distintas densidades de siembra. No existe significancia estadística de rendimiento entre las distintas densidades de siembras probadas. Ah, no, 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 perdón, chicos, es distintos métodos, es esta cosa, este sí, está. Sí. Entre los diferentes métodos, no densidades, quiten palabra densidad. Entre los diferentes métodos de siembra, probar. Thank you.
Existe la tercera conclusión, existe interacción entre los métodos y densidades de siembra. Existe interacción entre las densidades, entre los métodos y densidades de siembra de forraje verde probada. ¿Estamos? ¿Cuáles serían las recomendaciones? A ver, Rosa, ¿cuál sería su primera recomendación? ¿Nos escucha, Rosa? ¿Está Rosa o no está? ¿No? ¿Alguien sabe si Rosa tiene problemas de su dispositivo? Parece que no está. Vale. A ver, ¿qué nos dice Ángel? ¿Cuál sería su primera recomendación? Ángel Shep, ¿me escucha? Como que si tampoco me escucho, ¿verdad? ¿Qué dice Aguilar López? No me escuchan, chicos. ¿Por qué no me contestan sus compañeros? Ahí que dice Ascalón Chitamul.
Cuenta de Lick. Pues para mí recomendaría la B prácticamente porque no tiene significancia. No tiene significancia. Vamos a dar otra vez oportunidad. Aguilar López. Rosa Chamay. Ángel Shep. Aquí mencionó, disculpe. Aquí mencionó, disculpe, antes de Ángel Shep. Rosa Chamay mencioné, pero no me contestó. Lick se recomienda trabajar con el factor B, ya que no tiene significancia. Bueno, miren, para poner ¿cómo se llama? Las recomendaciones empezamos primero con el factor A. Aquí cuando hacemos la ANDEVA, lo único que nos dice la ANDEVA es de que si hay diferencia o no hay diferencia, es lo único. De ahí no nos dice otra cosa, ¿sí? Entonces dice que entre el factor A, que serían las densidades de siembra, las densidades de siembra, nos dice que si hay diferencia utilizando diferentes densidades. Si uso yo 15 kilogramos, es diferente si uso 25, si es diferente si uso 35, ¿sí? Eso es lo que me dice. Hay diferencia. Entonces, para el factor A, ¿qué recomiendo? Hacer una prueba múltiple de media. ¿Sí? Para el factor B, ¿qué es lo que recomiendo? Fíjese que aquí no hay significancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los métodos de siembra no afectan, no pone ni quita, ¿sí? Es igual, si uso alboleo, uso 17 centímetros cuadrados, uso 34 centímetros cuadrados, me da exactamente lo mismo. O sea que no me afecta en el rendimiento, ¿sí? Ahora, la interacción, ¿qué nos dice la interacción? Que sí hay interacción, hay diferencia entre los tratamientos. O sea que sí existe, influye un tratamiento en el otro, ¿sí? Hay influencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se recuerdan ustedes que cuando analizamos la vez pasada, regresen un poquito a sus apuntes, ahí hay una tabla para aplicar pruebas múltiples de medias? Entonces, a mí en la interacción me dio significancia, también me dio en el factor A, ¿sí? Me dio en el factor A. Entonces, hay una tabla ahí que yo les dije la otra vez que tiene como 6 posibles casos. Regresen a sus apuntes y pregunto. Azurdia, ¿qué caso sería este? ¿En qué caso caería? ¿En la 1, la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6? ¿Qué caso sería? A ver qué nos dice Azurdia. Azurdia Pérez. Permítame, le ando buscando entre mis apuntes. ¿Qué caso sería esta? Caso 2, Link. Caso 2. Sí, exactamente. Entonces,
Si yo recomiendo hacer una prueba multimedia, entonces ¿en quién, dónde, con qué lo hago? ¿O dónde aplico la prueba múltiple de media? Vamos a ver. Bosel Castro, Gela. Dígame, Lick. Según ese caso 2 que nos dijo la compañera, entonces, ¿a dónde aplico yo la prueba múltiple de media según este caso que tenemos acá? Se aplica en la interacción de A y B. La interacción de A y B. Entonces vamos a seguir con la siguiente fase. Y lo vamos a hacer rápido, porque eso lo saben ustedes. Solo para... Voy a borrar esto. En la siguiente fase... Entonces, si es el caso 2, entonces yo le voy a aplicar la prueba múltiple de media en la interacción AB. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí le voy a hacer un ejercicio. Ya existen nuestras recomendaciones, entonces, y tenemos que hacer prueba múltiple de media para ver qué tratamiento es la mejor. Entonces, el tratamiento sí hay interacción, o sea que sí hay interacción entre los tratamientos, entonces hay que hacer prueba múltiple de media de las interacciones. Entonces nosotros ponemos tratamientos, ¿sí? El método, la densidad, ¿y cómo lo ponemos? El tratamiento 1 lo vamos a poner como T1. ¿Cuál es el método? Vamos a poner que es el método de boleo. Y la densidad, ¿qué densidad le vamos a poner? Le vamos a poner el de 15. ¿Sí? El tratamiento 2 también sigue siendo el boleo, pero ahora es con 25. El tratamiento 3 sigue siendo el boleo, pero ahora es con 35. ¿Sí? El tratamiento 4, ahora ya cambió. Aquí, el de 17 centímetros cuadrados, una densidad de 15. El tratamiento 5 sería... el de 17 centímetros cuadrados, pero al 25. El tratamiento 6 sería 17 centímetros cuadrados, pero al 35. Tratamiento 7, que sería ahora, ya va a cambiar, sería 34 centímetros cuadrados, pero vamos a empezar con 15. El tratamiento 8, que sería 34 centímetros, pero al 25. Y el tratamiento 9, que sería 34 centímetros, pero al 35. Entonces, ¿cuántos tratamientos tenemos? Ahora, aquí es donde empezamos a ver lo que yo les estaba diciendo hace rato. Son 9 tratamientos y ¿cuántas combinaciones? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 combinaciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar entonces para hacer la prueba múltiple de media? Vamos a utilizar los totales. Vamos a ir al cuadro grande que tenemos ahí, el cuadro que teníamos al principio, donde está el ejercicio. Entonces vamos a utilizar todos los datos de Y y J punto. ¿Sí? En el cuadro grande. ¿Estamos? ¿Qué es lo que utilizamos entonces? Vamos a utilizar los datos
de Y y J punto. El boleo al 15, ¿cuánto nos había dado? Nos había dado 186, si ustedes verifican ahí, ahí aparece en el cuadro grande, 186.5, 184.0, 200.6, ¿sí? 169.3, 180.6, 161.6, 173.2, 179.6, esos datos los estoy sacando del cuadro. 179.2. Pero esto, ¿se recuerdan ustedes que yo no voy a utilizar estos totales? Estos son los totales que tengo, ¿sí? Estos son los totales que tengo. Ahora, ¿qué es lo que uso yo para hacer pruebas múltiples de media? Lo que yo uso son las medias, ¿va? Por eso se llama prueba múltiple de media, porque yo lo que uso son las medias. O en estadística también se puede poner como la mu. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco el promedio de esto? Voy al cuadro que ustedes tienen, el cuadro grande que tienen. Entonces, ¿cuántas repeticiones hay? Por ejemplo, este 186.5. Lo divido entre ¿cuántas repeticiones? 4 repeticiones. Y esa es la media que voy a sacar ahí. Entonces, a mí, o sea, que cada uno de estos lo voy a dividir entre 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 repeticiones que tiene esta combinación. Boleo al 15, hay 4 repeticiones y esta es la sumatoria. Entonces, lo divido entre 4 para sacar la media. Y ese dato es la que me sirve a mí, ¿sí? Entonces, aquí me da a mí 42.62. Ahí lo vayan corroborando. Aquí me da 46. 50.15. Lick. Sí, dígame. En la división de 186.5 dividido 4 me da 46.62. Ah, sí, sí. Sí, tiene razón. Que lo vi mal. Es 46.62. Tiene razón. Vayan haciéndole ahí porque de repente me equivoco de colocar los números acá. 42.32. Aquí me dio 45.15. Aquí me da 40.40. Aquí me da 43.30. 44.90. Y esto lo vamos a tomar como un repaso, jóvenes. Esto ya lo vimos. Solo lo voy a tomar como un repaso porque segurito viene para el examen, chicos. ¿Estamos? Entonces yo ya saqué las medias y estas medias son los que me van a servir para hacer la prueba de Tukey. Y para hacerlo más sencillo, lo vamos a hacer con prueba de Tukey, ¿sí? No vamos a poner en SNK ni tampoco en Duncan, pero vamos a utilizar la prueba Tukey. ¿Estamos claros? Vamos a hacer así rápido porque como estos son
Son cuestiones que ya lo saben ustedes. Supongo. Sí, ¿verdad? Ya lo saben. Bueno. Entonces, hay que hacer este cuadrito, chicos, para ver los métodos, las densidades, y hacemos las combinaciones. Son 9 combinaciones, que son los mismos que los tratamientos. Según la tabla que vimos anteriormente, ¿qué caso es? Caso 2. Entonces, hay que hacer la prueba, o sea, que hay que hacer la prueba múltiple de media para determinar las medias. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Para hacer la prueba múltiple de media, lo que tengo que hacer es buscar el comparador, ¿va? Que sería el WP. Regresamos a nuestras fórmulas. ¿Se recuerdan que yo les di unas fórmulas para la prueba 2K? Busquen sus apuntes. ¿Sí? Ahí donde está esa, cuando les di lo que es la tabla de aplicar pruebas múltiples de medias, ahí les di la fórmula. Por ejemplo, aquí nos recomienda hacer a la interacción AB. Entonces, tú que para AB, ¿cuál es la fórmula? Dice que es AB, por eso es importante que ustedes tengan su formulario en los exámenes, chicos, tengan listos ahí, porque de repente no les da tiempo de ir a buscar dónde lo tienen apuntado, ya que van a tener, ya tienen opción ahí de buscar las fórmulas. Es la ventaja de hacer exámenes virtuales, porque ahí lo tienen todo a la mano. AB, grado de libertad del error. ¿Sí? Grados de libertad del error. Por SX media. Así tengo yo el... Así tengo yo el Así tengo yo la fórmula. Entonces, ¿cómo lo calculamos? WP A por B, que sería 3 por 3, 9. Grado de libertad del error. ¿Sí? El grado de libertad del error que utilizamos ahí es el grado de libertad del error de B. ¿Sí? Nos vamos en la ANDEVA. Y ahí es 18, ¿no? ¿Sí? Alfa, vamos a utilizar el 5%, y la SX, ¿cómo lo calculamos? La SX es igual a la raíz cuadrada de cuadrado medio del error de B, ¿sí? Dividido. De repeticiones. ¿Y cuál es el cuadrado medio del error de B?
eso todo está en la andeo, ¿eh? Es el 5.55. Entonces aquí es igual a 5.55 raíz cuadrada de R. ¿Cuántas repeticiones son 4? A ver, calculen cuánto le está. Inge, disculpe, tengo una pregunta. Cuénteme. ¿El 9 de dónde lo sacamos? 9. Es A por B. El valor de A, porque seguimos en el mismo ejercicio. ¿Cuántos tratamientos de A? 3, va. ¿Cuánto tiene B? 3, nos da 9. ¿Grado de libertad de error de B? 18. Ajá. El 5%. Y la raíz cuadrada de cuadro mediado del error de B, que sería 5.55 dividido 4, que serían repeticiones. Entonces, el resultado de esto lo multiplicamos por esto. ¿Cuánto nos da? Hágalo ahí porque no tengo mi calculadora. 1.18. 1.18. ¿Les dio igual a todos? Sí, Luke. Entonces nos da 1.18. Pero ese 1.18 nos da aquí. Ahora lo multiplicamos. ¿Cuánto nos da en la tabla? En la tabla del ticket, 9, 18, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? Vamos a ver, 9, 18 en la tabla de Tukey. Búsquenlo en la tabla de Tukey, porque ahí tenemos que utilizar la tabla de Tukey. Eso ya les compartí a ustedes. Buscar 9 y 18. 4.96. A mí me da 4.96. Disculpe, entonces se divide primero, ¿ah? Se divide el cuadrado medio del error dentro de las repeticiones, hasta ahí se le saca la raíz cuadrada. Exacto, así es, así es. No se equivoquen con el calcular lo que es el coeficiente de variación, es diferente. ¿Eh? Aquí primero hay que hacer la división y se saca la raíz cuadrada. 5.55 dividido 4. Y después le saca raíz cuadrada. Y eso les da 1.18. En la tabla a mí me da 4.96. Así es, ¿no? Por 1.18. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto les dio, chicos?
Lick, perdón, ¿será que nos podría explicar los valores que conjugó para sacar el 4.96? Va. Mírame. Ustedes en el numerador, donde está la tabla, la parte de arriba, donde está la tabla de 2K, la parte de arriba, busquen 9, ¿sí? Y el denominador, en la parte aquí en la derecha, busquen 18, ¿sí? 18 y 9. Y ahí van a encontrar 4.96 en la tabla de 2K. ¿Estamos? Nos da 5.85, Lic. 5.85. Ah, sí, sí, la multiplicación, sí. La multiplicación, sí. Es que el 4.96 es el valor de esto. Y esto, por esto, me tiene que dar. Por eso estoy haciendo la prueba ahorita, sí. 5.85. Entonces, el resultado es 5.85 aquí. Este es el resultado. O sea que mi comparador es 5.85. ¿Dónde saqué 4.96? Lo saqué de la tabla de 2K. ¿Sí? ¿Qué usé? Usé 9 y 18 para conseguir 4.96. Y la raíz cuadrada de 5.55 dividido 4 me dio 1.18. La multiplicación de esto y esto me da 5.85. ¿Estamos claros? ¿Alguien se quedó atrás? Link. Sí, dígame. Disculpe, en la tabla que yo tengo de 2K, a mí solo me llega 16, no a 18. No sé si solo sea como. Sí, Link, también la mía. Igual, Link. Bueno. Oh. Entonces hay que buscar, miren, en internet, entremos a internet. Ahí en internet puede encontrar, que, ¿cómo se llama? Tabla de 2K. Pero qué raro, que solo les da 16. Tiene que dar hasta 18. Pero ahí pueden buscar tabla de 2K en internet y pueden encontrar más de 16. ¿Sí? Pueden buscar otra tabla ahí en internet, hay un montón. Lo pueden encontrar ahí cualquier tabla, por favor. Pero eso es lo que da. 9 y 18 nos da 4.6, por 1.18 nos da 5.85. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien se quedó atrás? Porque esto ya lo habíamos visto, ¿no? Solo le estoy haciendo un repaso. Bueno, yo ya tengo mi comparador, que sería 5.85. Ahora, ¿cuál es el otro paso que tengo que hacer? Voy a borrar esto, chicos. Esto nos sirvió nada más solo para calcular la media y para que miráramos de dónde sale. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, ya tengo que ordenar, ¿sí? Ordenar. Ordenar mi tabla, mis datos, de mayor a menor y de menor a mayor, ¿sí? Vamos a hacer, de mayor a menor y de menor a mayor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el mayor aquí? El más grande es 50.15. Lo vamos a poner 50.15. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento 3?
El tratamiento 3. Y luego de esto sigue el 40 y... ¿qué? 4662, que sería el tratamiento 1. Luego, tratamiento 2. Es el 46. Luego, tratamiento 5. El tratamiento 8, 4490. Sigue el tratamiento 9, 4480. Voy a borrar esto. Ahí solo lo estoy ordenando. Tratamiento 9. Y el tratamiento 7. 4330. Tratamiento 4. 4232. Y el tratamiento 6, que sería 40-40. Igual para abajo, yo voy a poner el más pequeño, que sería tratamiento 6, 40-40, tratamiento 4, 32. Tratamiento 7, 43.3, tratamiento 9, 44.8, tratamiento 8, 44.9. Tratamiento 5, 45.15, tratamiento 2, 46, tratamiento 1, 46.6, y tratamiento 3, que sería 50.15. Ya estando ordenado, entonces ahora, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Hacer las restas, va. ¿Sí? 50.15 menos 40.4. Y hacemos la resta, que eso ya, ya lo saben ustedes hacerlo. Vayan haciéndolo porque de repente yo me equivoqué aquí. Vayan a copiar como está, ¿no? Vayan haciendo ustedes la resta. 9.75. 7.83, 6.85, 6.5.35.
Bueno. Ahí estamos, ¿no? ¿Qué hicimos ahí? Solo hicimos la resta, ¿sí? Ahora, ¿qué nos corresponde hacer ahorita? Ahorita, pues, ahora, todo ese proceso ya lo saben ustedes. Hacer el comparador, miremos a ver si es más grande, ponemos un asterisco, si es menor, le ponemos en S. Vamos a ver, 9.75 es mayor a 5.85, sí, entonces le ponemos un asterisco. 7.83 es mayor a 5.85, sí, le ponemos un asterisco. 6.85 es mayor a 5.85, sí, le ponemos un asterisco. ¿Sí? 5.35 es mayor, no, es menor, entonces aquí le ponemos NS. 5.25 es menor, sí es menor, entonces aquí le ponemos NS. 5 es menor, sigue siendo menor, entonces le ponemos NS. 4.15 es NS y 3.5 es NS. Igual hacemos el otro. 6.22 es mayor, sí, le ponemos un asterisco. 4.30 es mayor, no, entonces es NS. 3.32 es NS. 1.82, NS. 1.72, NS. 1.47, NS. .62 es NS. ¿Sí? Vamos a ver. 5.6 es mayor, no. Entonces es NS. 3.68 es NS. 2.70 es NS. 1.20 es NS. 1.10 es NS. Y 0.85 es NS. Vamos a hacer otro. 4.75 es mayor, no. Ese es NS. Aquí también es NS. NS. NS, NS. Vamos a ver el otro. 4.75 no es mayor. Entonces es NS, NS. También es NS y NS. 4.4. NS, NS y NS. Aquí también es NS. NS y aquí también es NS. Muy bien. Ya le pusimos a todo, ¿no? Ya utilizamos el comparador, ahora vamos a poner acá, aquí lo voy a poner así como está ordenado. Aquí lo voy a poner con rojo para que nos quede. Sería T3, T1, T2, T5, T8. T9. T7. T4 y T6. Voy a obviar poner los números para no confundirnos mucho. Ustedes ya saben qué valores tiene cada uno. Bueno, lo ordené de mayor a menor. Ahora voy a poner los literales. Pongan atención. ¿Cómo voy a poner los literales? Voy a comparar por default. Aquí a este le voy a poner A. Toda la vida. Es el primero. Si T3 es A, entonces A comparado con T1. Vamos a ver. T3 lo comparo con T1, que sería esta acá, ¿eh? ¿Sí? T3 y T1 dice que no hay significancia. Entonces lo copio la A. ¿Por qué copio la A? Porque son iguales, según dice esto. ¿Sí? Son estas, son iguales. T3 y T1 son iguales. ¿Estamos? Bueno. No puedo regresar porque apenas voy empezando. Entonces aquí, para comparar T1 y T2, le pongo la B. ¿Sí? La B. Comparo T1 y T2. Vamos a ver. T1 y T2, que sería este.
Dice que tampoco hay significancia estadística, entonces copio la B. ¿Sí? Retrocedo. Ahora voy a comparar la T3 y la T2. Vamos a ver. T3 y T2. Dice que tampoco hay significancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque este es A. Entonces, sigo copiando la A. ¿Estamos? Porque dice que aquí no hay significancia. Ahora, voy a comparar la T2 y la T5. Para eso tengo que habilitar la letra C. La C me va a servir para comparar T2 y T5. Vamos a ver. T2, que está aquí arriba, y T5, dice que tampoco hay significancia. Entonces copio la C. Ahora voy a comparar la T5 y la T1, que sería este. Y la letra de esos es la B. Va, entonces, ¿qué hago? T5 y T1. Vamos a hacer T5 y T1. Perdón. ¿Dónde está? T5 y T1. Entonces, aquí está la T1 y T5. Aquí está. Dice que tampoco hay significancia. Copio la B. ¿Sí? ¿Ahora qué me toca comparar? Me toca comparar la T5 y la T3. Es de aquí hasta acá. Muy bien. T5 y la T3. T3 y T5. Y dice que aquí tampoco hay significancia, entonces sigo copiando la A. ¿Vamos? Voy a borrar esto porque nos va a confundir al rato. Entonces, yo para comparar la T5 y la T8 le pongo A, B, C, pongo la D. ¿Sí? La D. ¿Y qué dice la D? Dice la D que es, si es igual con la T8 o no. Vamos a ver. Comparo D y D. T5 y T8. Vamos a ver. T5 y T8. Y dice aquí que no hay significancia. Entonces copio la D. No hay significancia entre los dos. Ahora, comparo yo la T8 y la T2. Vamos a ver, la T2 y la T8. Aquí. Pero tampoco dice que hay significancia, entonces copio la C. ¿Sí? Ahora, ¿qué me corresponde hacer? Es comparar la T8 y la T1. ¿Sí? T8 y T1, vamos a ver. T8 y T. T1 y T8 la cosa. Aquí está. T8 y T1. Tampoco hay significancia. Entonces sigo copiando la B. Sí, porque no hay significancia. Ahora voy a comparar la T8 y la T3. Vamos a ver. La T8 y la T3. Y dice que tampoco hay significancia. Entonces sigo copiando la A. ¿Sí? Ahora, voy a comparar la T8 y la T9. Y para eso tengo que habilitar la otra letra, A, B, C, D, E. La E me va a servir para comparar estos dos. Entonces dice, T8 y T9. T8, T8 y T9. Dice que no hay significancia. Entonces copio la E. Vamos a ver la D. Comparo T9 y T5. T9 y T5 es este. Dice que tampoco hay significancia. Entonces copio la D. ¿Sí? Ahora me toca comparar T9 y T2. Vamos a ver, T9 y T2, vamos a ver, tampoco hay significancia, entonces copio la C, igual,
Vamos a comparar la T9 y la T1. Tampoco hay significancia, entonces copio la B. ¿Sí? Ahora voy a comparar la T9 que tengo acá con la T3. T9 y la T3. Tampoco hay significancia, entonces copio, sigo copiando la A. Entonces, ahora voy a comparar la T9 y la T7. Entonces voy a habilitar la otra letra, que sería la F. F, T9 y T7. Vamos a ver. T7 y T9. Vamos a ver qué dice. Tampoco no hay significancia. Entonces copio la F. Voy a comparar T7 y T8. T7 y T8. Vamos a ver, T7 y T8. ¿Sale? T7 y T8. Dice que tampoco hay significancia. Pongo la E. Vamos a ver T7 y T5. Vamos a ver T7 y T5. Tampoco hay significancia. Sigo copiando la D. Voy a ver T7 y T2. Tampoco hay significancia. Copio la C. T7 y T1, tampoco hay significancia. Copio la B. Y ahora voy a comparar la T7 y la T3. Vamos a ver. T7, este sí hay significancia. Entonces ya no puedo seguir copiando la A porque no es igual. Entonces aquí queda la A, ya no sigue. ¿Estamos? Ya no lo copio porque aquí dice T7 y T3. T7 y T3 dice que no son iguales. Entonces yo no lo puedo copiar la A. Ahí se queda. Ya no lo puedo seguir copiando. Ahora vamos a ver con la T4. Vamos a ver T7 y T4. Voy a habilitar la G. T7 y T4. Vamos a ver. T7 y T4. Vamos a ver. T7. No, es T9. Perdón, chicos. Es 9. ¿O no? Permítame, porque yo creo que dice bolas aquí. Aquí está. T4 y T9. Sí, G. Muy bien. T7 y T4. Vamos a ver aquí. T4. Y T7. Aquí está. Dice que no hay significancia. Entonces sigo poniendo la G. Estoy comparando la 4. Entonces comparo 4 y 9. Vamos a ver 4 y 9. Dice que tampoco hay significancia. Entonces sigo copiando la F. 4 y la 8. Tampoco hay significancia. Entonces sigo copiando la E. 4 y la 5. Tampoco hay, entonces sigo copiando la D. 4 y la 2, tampoco hay, entonces sigo copiando la C. 4 y la 1, tampoco hay, sigo copiando la B. ¿Sí? Aquí ya no puedo seguir porque ya desde qué rato sabía. Si quiero hacer, por ejemplo, si ustedes, vamos a hacer T4 y T3, vamos a hacer. T4 y T3 sí hay significancia. Entonces, igual. O sea, ya no puedo seguir ahí. Ahora voy a comparar T4 y T6. Pongo la H. ¿Sí? Entonces, la H, ¿qué dice? Vamos a ver. T6. Y T4 dice que no hay significancia. Entonces, sigo poniendo la H. ¿Sí? T6 y T7, que sería este. Dice que
No hay significancia. Entonces sigo copiando la G. T6 y T9 tampoco hay significancia. Entonces sigo copiando la F. T6 y T8 tampoco hay significancia. Sigo copiando la E. Vamos a ver. T6 y T5. T6 y T5 tampoco hay significancia. Entonces sigo con la D. T6 y T2 tampoco hay significancia. Entonces sigo con la C. Y T6 y T1 dice que hay significancia. Entonces ya no copio la B. Así, ahí se queda. Entonces, ¿cómo queda al final? Digamos, T3 A, T1 es A, T2 es A, T5 es A, T8 es A y T4 es A. 1, 2, 3. Ahora el T7 ya se convierte en B. T4 en B y T6 en C. Si nosotros pues queremos poner líneas, entonces una línea grande para hasta acá, otra línea mediana y una chiquitilla que no me cabe aquí. Entonces, ¿qué me significa a mí? ¿Qué me dice a mí esto? Que el tratamiento 3, el 1, el 2, el 5 y el 8 hasta el 9, ¿sí ves? El 9, el 8, el 5, el 2 y el 1 y el 3 son iguales. Pero ellos, a pesar de que son iguales, hay dos que son diferentes, que sería el tratamiento 4, no, el tratamiento 7 y el tratamiento 4. Tratamiento 7 son iguales, pero son diferentes que los primeros. Pero el tratamiento 6 es el más diferente de todos. ¿Sí? Es el más diferente de todos. Y el tratamiento B, ¿cómo se llama? El tratamiento 7 y 4 es intermedio. Y supuestamente los mejores tratamientos serían del T9, T8, T5, T2, T1 y T3. Entonces, así es como se ponen los literales. Tenemos que utilizar todos estos para sacar estos. Y al final, esta es la conclusión. Pero todavía no hemos concluido para dejar escrito qué es lo que tenemos que decir. ¿Sí? Entonces, chicos, no sé si está claro esta parte. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Por el momento no les voy a dejar trabajo, pero es bueno que lo repasen porque la otra semana nos toca examen parcial. ¿Sí? Lick, solo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, ahí cuando ya empezamos a usar la fórmula de Tukey, cuando buscamos lo de los grados de libertad del error, siempre va a ser el error de B. En este caso. Sí, siempre va a ser el error de B. Así es. Al igual que el cuadrado medio del error de B para el... para sacar a B. Sí, siempre, siempre. La fórmula es esa. Siempre porque el B se supone que es la parcela grande, es el menos importante. Entonces se usa esa en esa fórmula. Ahí no cambia. Bueno. Bueno, ya nos pasamos un poco de tiempo. Gracias por haber estado hoy.
Así que igual, los que puedan apoyarnos el sábado, me mandan el estado mañana, tempranito. Tengo que pasar temprano el listado. Nuestro amigo Kaibil nos hará el favor de consolidar los listados. Si puede mandármelo hoy en la noche, mejor. ¿Estamos? Así que tengan buena tarde. Gracias por estar esta tarde recibiendo las clases. Y espero que estudien bastante para el examen segundo parcial. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Todo bien, Lick. Muy bien, tengan buena tarde entonces. Feliz tarde, Lick. Y los veo fin de semana. Feliz tarde, Lick. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick.